Hi and welcome. My name is Laji Jokwas. My English name is Anthony Nicholas. I'm Bear Clan from United Nation of the Thames. We are here today to fulfill a prophecy that is thousands of years old according to our people. And that prophecy is the joining of the Condor people of the South and the Eagle people of the North. And as a Six Nations Confederacy, we have a large territory here in Turtle Island, and it's been taken away from us, and we've been fighting the same fights and struggles that the Ecuadorians have been fighting, and the Venezuelans and all our South American brothers and sisters. So we are here today to show solidarity, to show that the people's voice has to be heard, that the power comes from the people, not from the giant corporations or from dictatorship governments. And we're here to stop the genocide and oppression. We're here to stop, let Chevron know to pay their debt to the Ecuadorian people, and let them know that we're no longer going to take their raping and molesting of our mother, the earth. And they will no more take any more from her, because she's suffering now. And in the process of doing that, all they've done is kill and hurt our indigenous people. And they don't care about us, so it's time for us to stand up and speak our voice. And that's why we are here today, is to show solidarity with our South American brothers and sisters, and to fulfill the prophecy of the Eagle and Condor people coming together to unite as one. En una muestra amplia de solidaridad, la comunidad ecuatoriana se ha concentrado en Washington. Vienen desde diferentes localidades. Tenemos compatriotas nuestros que han llegado desde Nueva York, desde New Jersey, Chicago, Minnesota. También han llegado desde Canadá, desde North Carolina. Tenemos compatriotas ecuatorianos, pero además ciudadanos latinoamericanos y ciudadanos del mundo que están en solidaridad hoy con Ecuador. Esta manifestación es grandiosa, puesto que no solamente el pueblo ecuatoriano está presente, sino está toda Latinoamérica presente. Hay gente canadiense, hay gente que vive aquí en Estados Unidos y que está apoyando esta causa, que la verdad es que es necesario, ¿verdad?, ponerle fin a todas estas atrocidades y a toda esta cosa que hacen las grandes compañías, sin importarle dañar la naturaleza, solo le importa sus fines económicos. Cada hermano y cada hermana que está aquí siente el dolor de esas criaturas, de esos niños, de esas niñas, de esas adolescentes y jóvenes, de esas padres y madres de familia, de esa madre naturaleza arañada allá en la Amazonía. Porque como migrantes, muchos de los que estamos aquí, tenemos cada uno una historia, tenemos cada uno un jornal de cómo vinimos desde nuestros países de origen. También lloramos, también nos duele, también sentimos en nuestros propios sentimientos el dolor de nuestros hermanos campesinos e indígenas allá en la Amazonía ecuatoriana. Por eso que estamos aquí, porque es una guerra de Goliat contra un pequeño David. Necesitamos respaldo, necesitamos demostrarle a la comunidad internacional que los ecuatorianos podemos luchar con dignidad, con soberanía frente a las injusticias. Necesitamos el respaldo de nuestra comunidad, pero también de la comunidad internacional, por eso hoy estamos aquí. Queremos dejar claro que por más dinero que pueda tener Texaco, que por más dinero que pueda tener Chevron y todas las organizaciones transnacionales, no nos van a callar, no van a limpiar la contaminación que ocasionaron en la Amazonía y no van a comprar la justicia. ¡Mano negra! ¡Mano negra! ¡Mano negra! ¡Abajo Chevron! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador!